Hola, bienvenidos a Forjar Juegos. En esta ocasión tenemos otra vez a los amigos de Osmi3D, que nos han enviado esta cajita, que como vimos en el vídeo anterior, nos mandaron unas unidades que están fuera del rack de catálogo para el juego de Star Wars Legion, pero en esta ocasión les dijimos que queríamos, yo les he pedido una cosa que igualmente estaba fuera de está fuera directamente del juego, que ahora lo vais a ver, que son unas unidades de aquí, que tenemos por aquí. Pero a su vez también nos han enviado alguna otra cosilla más. Así que vamos a ver lo que conlleva esta caja. Como veis, una caja un poquito más pequeña. Pero esta pesa lo suyo. Así que vamos a ello. Pues lo dicho, aquí tenéis la caja. ¿Veis? La caja, una presentación muy buena. Este es el eslogan que tienen ellos. Y vamos a ver lo que contiene. Pues la caja, como veis, viene llena de bolsitas, así que vamos a ir una a una. Vale, primero vamos a sacar lo que es más grande, y esto es lo que... Aquí está, aquí. Vale. Esto es sobre todo lo que yo tenía pedido. Porque es una pieza que está fuera de estocaje, dentro de Legión. Y esto es, básicamente, es una, como ves por aquí, el LAAT, que es la nave de transporte. Entonces, como podemos ver, aquí están las piezas. Esta pieza va aquí, vale. Esta es la pieza... Aquí tenemos las otras partes de la nave. Seguimos sacando las piezas. Aquí tenemos la cabina del piloto. Ay, que se resiste. Aquí está la otra parte, que esto si no así estaba así. Como podéis ver, el tamaño. Y estas son las puertas que van aquí. Esta de aquí. Como podéis ver aquí. Piezas, esta es compañera de esta, vale. Aquí tiene, creo que son los soportillos para poner las piezas, pues voy a moverlas. El palitroque que para poderla tener levanta. Otra parte del cuerpo de la cabina. Aquí tenemos. Esto creo que es el cuerpo de la cabina directamente. Y aquí viene la otra parte. O sea, esto sería básicamente para que nos hagamos unas ideas. Estoy de aquí, estoy de aquí, dentro. Estoy de aquí. Esto iría puesto aquí dentro. No, esta está, que lo puedo cerrar yo. Vale. Esto iría así. Y esto sería la parte trasera de la nave. Los pivotes son para ponerlos ahí, como podemos ver, estos pivotes que he dicho antes, para encajar todas las piezas de la nave. Es una nave gigante. Hay que admitirlo. Tiene que ponerlo o bien con el cristal transparente o el tapado. A mí me gusta más el tapado, que se podrá jugar más a camuflajes y demás. Y esto lo vamos a dejar aquí fuera para que se
aire un poco por el olor que tiene de la resina, que eso es inevitable. Vale, esto lo dejamos por aquí, que se vaya aireando un poco. Esta la tenía yo muchas ganas. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y ahora vendría donde venía toda la gracia, porque esta pieza sí es completamente compatible con Legión, pero lo que viene ahora no es compatible. O no, literalmente. Pero lo quería tener yo en mi colección. Este es muy gracioso porque este es Chihuahua. Como podéis ver aquí. Así que enfocar a Chihuahua. Damos la bolsita. Ahí tenéis a Chihuahua. Enfocamos a Chihuahua. Vamos, hijo. Que tendría aquí su arma. Pero tiene aquí una cabecita. ¿Por qué? Porque es que Chihuahua, cuando salva a Yoda del ataque del planeta. O sea, me parece una miniatura muy bonita. Y que me hacía gracia tenerla en la colección. Ahora tendríamos estas dos bolsitas. Me diréis, ¿qué es eso? Muy bien. Son soldados clon. Y esta no es. Esto no es. Aquí está. Son unos soldados clon especiales. Tenemos los tipos de cabeza que podemos ponerle, que los ponen por separado. ¿Y qué es esto? Vale, pues os explico. Estos soldados clon son de una colección que vienen multicomponentes para ponerlos en diferentes posturas, pero lo que más me gustó es que vienen con unos escudos. Porque se supone que son los que van protegiendo los emplazamientos. Son los soldados clon antidisturbios. Aquí vienen 5 soldados clon antidisturbios. 1, 2, 3, 4 y 5. Con los cuerpecitos y demás. Los escudos, no sé si se podrá apreciar. Sí, ahí sí se aprecia. A ver si consigo que enfoque. Vienen en relieve, que es lo chulo de estas miniaturas. Vamos a meter aquí para que no se nos pierda nada. Cuatro cuerpecillos. Y a su vez, estos soldados clon tienen su propio grupo de mando. Igualmente, este solo faltaría ponerle la cabeza. La miniatura es espectacular. Son 3 miniaturas. El sargento viene con su capita, su faldita, perdón. Y luego tiene uno con los brazos cruzados. Estos están listos para montar en 0, 3 cabecitas.
Y claro, los que habéis visto la serie de Star Wars, la de la remesa mala, dirías, hombre, pues un ejército clon sin la remesa mala está un poco cojo. Pues sí. Lo más gracioso es que yo pedí la remesa mala original, que serían 5 miniaturas. Para ver, voy a colocar aquí. Y aquí donde viene lo que yo he dicho siempre, que esta gente se le ocurra muchísimo, porque también, como no sabía cuál miniatura mandarme, me han mandado las 3 miniaturas de cada. Y no solo con eso, sino que me enviaron la sexta miniatura, que yo no contaba con ella porque no era de la remesa mala original, sino es donde está basada la serie, que es, pone el kit, pero es el, lo han llamado así, es la niña. Entonces, vamos a verlos primero, uno a uno. Vale, entonces vamos con Venator, que sería básicamente el capitán, el que se parece a Rambo. Que el, la miniatura es espectacular, le copia hasta el pelo en una sola pieza. Aquí le tenemos con el casco y el cuchillo. Este es el de la primera, el de la primera remesa, el que sale de las guerras clon. Y este es el otro. Como veis, si os dais cuenta, la miniatura es brutal, pero brutal. Así que habrá que copiar los colores de los dibujos. Después del, digamos, el capitán, tendríamos el grandote, que es, también es muy influyente en esas cosas. Igualmente me trajeron 3. Dos son casco y un tercero sin casco. El diseño es brutalísimo. Por ejemplo, aquí lo tenemos sin el casco. Que yo solo pedí una, pero como no sabía cuál mandarme, pues me han enviado las 3. O sea, y yo agradecido, ¿no? Lo siguiente. Otro que formaba parte de la, lo que es la remesa mala, sería el cerebro. Es el que va controlando todo, el Ratchet se lo llama. Aquí lo tenemos sin casco. Así, ahí está enfocando. Que viene con las gafitas puestas. Y luego los dos que vienen con los cascos. Después tendríamos el que es medio cyborg. No voy a hacer spoilers de la serie, por si no la habéis visto, pero bueno, no hay las peanas. Este es el que primero está con la 501, pero cuando sufre un ataque de los clones, le pasan a formar parte de la remesa mala. Esta, al ser negra, la escultura, o sea, la resina, se ve un pelín peor, pero creo que en este podremos sacar todo el detalle que tiene. Y ahora vendría, claro, habría que contar ahora que dentro de la serie habría dos personajes ahora que llevarían el peso de la serie, que es
la niña y el que se pasa a parte del imperio. Vamos a ver primero el que pasa al imperio, que es el francotirador. Perdón que digan los nombres, pero es que no me acuerdo de todos. Aquí tenemos con el rifle en diferentes poses, que habrá que dejar uno, seguramente uno de ellos sea para ponerlo con la remesa mala original y otro lo pasaremos a pintarlo como en el imperio. Y como última, pero no más y menos importante, tendríamos a la niña, a Omega, ese sí me acuerdo el nombre. Igualmente también nos lo han puesto en tres miniaturas diferentes. Tendríamos esta de la nueva temporada con el arco, si quiero enfocar. Aquí la tenemos en otra pose. Y luego la pose más común, que la que sería quieta. Pues esto es el pedido y los regalitos que os han traído los chicos de Osmi 3D, que como ellos dicen, más que lo que hacen es echar una mano a la gente para conseguir ciertas cosas que no se pueden conseguir y hacer amistades para poder en un futuro poder jugar con ellos y demás. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Chao.